Eduardo Sánchez de Hoyos, el iniciador de unos conciertos de música cubana que tuvieron muy buena, mucha vida, mucha suerte. La sociedad habanera ha creído siempre un delito cantar una canción cubana. Y ahí es donde Rita Montaner se presenta por primera vez ante el público. Que fue un verdadero suceso. Así, un verdadero suceso. Entonces él hizo ese tipo de espectáculo. Canciones, pero de luego, el traje de calle. Y ahí es donde Rita Montaner se presenta por primera vez ante el público. Casada ella con el doctor Alberto Fernández. ¿Verdad? Pero un verdadero suceso. Luego era muy buena. Después hizo, ya le digo, teatro, que fue en el Regina, en el estreno de una zarzuela, Niña Rita, que causó alboroto con el Mamá Inés. Después hizo teatro con nosotros, en el Teatro Martí. De fotografía de Rita en teatro, creo que hay muy pocas. Fue en la sala de Padero, donde por vez primera se presentó al público. ¿Y adivina quién la presentó? Fue invitada nada menos que por nuestro gran Ernesto Lecuona. Rita comenzaba entonces su carrera, arrebatada por su voz, pero más aún por su personalidad, muy recia. Yo era pequeña entonces. Me escapaba de la cama y acurrucada me ponía a huir. A mí me parece realmente que la estoy viendo, ¿no? Cubana que duró más de 20 años, pero más de 20 años. La cuestión es que empieza a hablarse de la música cubana. Y un buen día, con el Manicero, que fue la primera composición popular que empezó a correr por el mundo y empezó a bailarle en Francia, los músicos cubanos empezaron a fluir a París. Yo ya me busco para que yo la acompañar a París. Ya me pagó todos los gastos. A mí y a mi hijo Guarioné. Allí estuvimos cerca de 3 meses. ¿Dónde actuaron? En un teatro muy popular de allí. No era el primer teatro, pero era el segundo o tercer teatro. Bueno, y allí actuamos. Ella era muy modesta, ¿no? Era maestra de piano y nadie casi sabía que ella era maestra. Pero le gustaron las cosas mías. Y buscando hacer un repertorio típico, buscó a muchos en La Habana y por la isla de Cuba. Pero no encontró, dice a mí que me conviene ese lugar ahí. Tenían
todos ellos una base sumamente sólida, y por eso sabían lo que hacían, y por eso de 10 canciones que componían, había una que se hacía un ritmo. Entonces, Rita, como me conoció y me decía Ignacio, me quería mucho. Entonces, el día que se enteró de Bola de Nieve, ahí mismo quedé. Pero no me dijo nada y mandó los carteles a México porque era una cosa muy graciosa, además muy comercial y muy interesante. Es el gran favor que me hizo en mi vida, ponerme Bola de Nieve en teatro. Cuando yo llegué a Yucatán y me vi Bola de Nieve, creí que me iba a morir. Pero mírame, aquí estoy. Yo la conocí en un concierto en el Teatro Canal de Monacón en 1923. Y después, en un concierto del Warner, en esas cosas así, me acerqué. Si alguna ilusión hubo en el mundo grande, fue para América Magdalena. Creo que fue a quien más amé en mi vida. No puedo resignarme a que se haya muerto. Aunque si estuviera vivo aquí también no nos hubiéramos mirado la cara nunca más. Pero como gente, no he sentido, y como artista, nadie me ha ilusionado tanto. Yo conocí a Rita primero por la trata con una mujer. Lo que te puedo decir es que era una mujer tan importante, te estremecía mirarla. A partir de ese momento fui el fanático, el adorador, el todo. Ella era nerviosa en escena para las letras. Y yo me hice el propósito de ser su apuntador desde el piano. Mi viaje a México surge porque aquí las cosas estaban mal. Llegó a México, ya en el 33. Fue la cosa más grandiosa que yo he visto en mi vida. Mira, llegó un momento en que el público, que parecerá una exageración, se paraba sobre las plateas. Había 4.000 personas en el Teatro Politeama de México, que ya no sabían cómo iban a aplaudir. Por su debut fue conmigo el piano. Y apresado porque le tenía miedo y porque pues entonces ahí aproveché y cuando se fijaba con Pedro le digo, bueno, por esta es la cuenta que tengo yo. Me voy, maní. Y cuando volví a Cuba en el 35 me trajo el cuadro y yo me aparecí en el concierto. Ella me hizo un chistecito de piano y yo subí y le acompañé una canción y se acabó la bronca de México. Es la única persona que me ha inspirado ganas de entrar en la puñalada. A pesar de que es la única persona por quien más he llorado porque está muerto. A mí es una de las cosas que me ha embriagado en la vida. Trabajar con la Montaner, porque cuando la miraba así en el escenario me ponía como hipnotizado, me ponía tonto de verla. Lograr tantas cosas con tan poco. Ay, Chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo panda. Chivo que rompe tambor con su pellejo panda. Pero que mucho peor. Pero ya era otra Rita. Un poco indisciplinada, ¿verdad? Ya, desde luego, con un gran hijo. Rita llegó un momento que era intratable. Pero intratable aún para aquellos, es decir, ese ambiente artístico que tiene de todo, aún resultaba demasiado crudo. ¿Pero qué es eso? Tú piensas nada más que de estar vivo tu padre, el horror que él tendría en verte actuar fuera de la escena. Ella estaba bien instalada en la sociedad, muy bien instalada. Ella no le gustaba aquella vida, pero ella siempre fue una rebelde.
Para mí fue un momento de locura, ¿no? Rita Montaner le cuesta la vida a un hombre. Alberto nunca se conformó con el estallido aquel de Rita, que ahí empieza. Con un cualquiera, eso solo lo hacen las mujeres malas. Y tú eres buena, hija. Hubo que deben el respeto que han inspirado posterior a la interpretación de Rita Montaner. Gilberto entre ellos. Él no tendrá en la vida quien se la interprete como lo interpretaba Rita Montaner. Pero yo no la trataba. Cuando yo escribí esa obra, Bembé, se la di a una muchacha que le entrenó. Entonces ella oyó la música y le gustó. ¿Usted no sabe quién es Rita Montaner? ¿Cómo es que no me dio esta canción a mí? Y me insultó. Rita podía cantar desde una voz de contralto a una voz de soprano ligera. Rita se quejaba que la música mía le hacía un poco daño a la garganta. Aquella cosa bozalona de los negros, que ella hacía maravilla. Ella no cambiaba, por ejemplo, el Quirino con sus tres de Grené, lo cambiaba con una sonata de Beethoven. Y las cosas de Cuba es lo que más valía en el mundo para ella. El fanatismo que tenía ella por ser una gran cosa para Cuba. Y luego, en todos los momentos de una actuación, Rita siempre temblaba. Apenas a veces le daban la luz y pisaba la tabla, ya Rita era otra persona. Se transformaba completamente. Estaba en presencia de uno de sus ancestros, y Rita tenía eso. La raíz de la sangre no se puede esconder. Yo no tengo muchas razones para hablar muy bien de Rita Montaner, pero recuerdo, entre otras cosas extraordinarias de ella, la labor que hizo con la obra de Gilberto Valdés. Fue el autor de